Senyor Maragall, senyor García Margallo, senyor García Margallo, senyor Maragall, han investigat mai els seus cognoms? No sé si tenen un origen comú, potser. Abans ho pensava. Saps què vol dir Margall en català? Senyor... Ai, Margallo, que és una planta. Una mala herba, eh? Más bien una mala herba. Amb mala baba! Se trata de la extravagante campaña electoral para Vladimir Putin. Rusia ha mejorado mucho desde los años 90 y se lo debemos a Putin. Nos han obligado a venir. ¿Cómo? ¿Este trozo cortarlo? Cristina Pardo, ¿el número 3 del Partido Popular sabe algo? Pues mira, el número 3 del Partido Popular ha salido sin abrigo y nos estaban acusando de querer descabezar al Partido Popular. Como mínimo, a lo mejor nos ahorraríamos su pensión. Señor Maillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable, como siempre. Qué guapa, qué maja. Ahir vespre sentíem la notícia, doncs, de que ja cremar una foto del rei doncs no és delicte i hem pensat que cremar el Tortell de Reis tampoc serà delicte. Molt ben pensat, doctor. Hoy es el día... ¿Cuántos números del número pío sabéis? Uno, tres, cuatro... Hasta ahí. ¿Cómo no, no? ¿Cuántos números del número pío sabéis? Uno, tres, cuatro... Hasta ahí. Bueno... No podemos ni hablar de la sensación térmica que puede estar en torno a los menos 5 grados. Pero si es primavera, Jesús. Es que no puedo... No puedo hablar, pobre. No puedo hablar, ¿eh? ¡Ánimos! Es impresionante. No sé qué... Se nos va a morir, Jesús. Es el cámara, bueno. Más frío que en el cumpleaños de Pingu. ¿Qué hay que hacer si te paran en un control de alcoholemia? Hacerte el loco. Sopla. I comencem els millors, amb el número 10, un cambrer molt pesat. ¡Camarero! Yeah. ¡Camarero! Yeah. ¡Una sandía! ¿Una sandía? ¡Sandía una vez! Oh, ¡un circo que alegra! Estás muy visto ya. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de albóndigas! ¿Una de albóndigas? ¡Albóndigas con mantón de maní! Oh, Home, ja està bé, ja està. Ja n'hi ha prou, no? ¡Camarero! ¡Digue! ¡Camarero! ¡Vamos! ¡Un pacharán! Un pacharán, qué misterio habrá. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? ¡Camarero! ¡Dime! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Una de arroz? ¿Una de arroz? ¡Arroz con el corazón! El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha condemnat a Espanya per multar la crema de fotos del rei. Com a concepte general... Cremar una fotografia del rei, com van fer dos joves gironins al setembre del 2007, no és un delicte d'injúries a la corona, ni tampoc incitació a la violència. Se'ns està cremant la paradeta. Santa Maria, Mare de Déu, Déu meu, Déu meu, Déu meu, foc, 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 els dimonis volen foc. Estos catalanes son la leche. Que la gente coja más el transporte público y así puedo ir yo con mi coche tan feliz. Gracias. Venga. Tú eres un listo, chaval. En novena posició, preguntes poc freqüents. Li voldria dir a aquesta persona que hi ha aquí al costat. Qui és aquesta persona que hi ha aquí al costat? Aquesta persona és el meu marit. Jo li vaig dir que sí, que em volia casar. Jo li vaig dir que sí, que em volia casar amb ell, però fa 20 anys. I encara no... Bueno, jo li vaig dir sí, però el sí, encara... Al grano. Hola, carinyo. Dilluns vaig anar a fer un encàrrec. Sap de què va, vostè, tot això? No sé anar. Carinyo. Ai, l'encàrrec. Si et vols casar amb mi... Mare de Déu. Li va una pica petit, eh? S'esperaran fins al final del programa, no? No es casaran... Home, si ens deixeu, sí, eh? Que vingui algú i... Home, si es pot, es poden esperar. Què cosa se hace ahora en la televisión? La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. We'll be right back.
カホン紹介したんですけど、今日も楽器です。イエローにしました。おお、そっかそっか、こうやって吹くんじゃなくて、ここら辺で吹くんだ。こうやってじゃんけんポン。Es fällt Schnee bis in die Niederungen. Örtlich besteht Glatteis. La ira. Y ya no me falta el respeto. No me falta en ningún momento. La bandeja. Señores catedráticos, muy buenos días. Buenos días. No, tú no te des para el audio porque no eres catedrático. La simpatía. No tienes ni idea. No soy de Valladolid. Porque te den por dos veces. La competencia. Es que en poco tiempo se ha muerto mucha gente, pero vamos, gente que no me importaba mucho. Ya, pero... Mi suegra. Pero sobre todo, la cola. ¡Qué bueno estamos! ¡Qué calidad! La rivalidad puja de nivel. Segona temporada de Joc de Cartes. És que sou la conya, eh? Bueno, està bé, està bé. Està bé. En el número 8, un invent desastrós. Tani, vibrato o kakeru kikai des. És per a vibrar la voz. Ah. Ya verás que bien. No se lo ponga en otro lado porque... Yo creo que ha dicho que es para vibrar la voz, ¿entendido? Aparte, César, con lo bien que... Creo que no le va a llegar. No le va a llegar. Cada vez que lo han hecho... Para un cuerpo japonés. ¡Imposible! Aguanta, leche. No pasa nada, que es un momento. ¡Que nos vamos a ahogar! ¿Hablo? Canta. Cántate algo. Tiri, 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 tiri. Ay, 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 ay. Uy, no puedo más. Yo sé que me está así, que me pongo. Ay, 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 ay. No funciona bien. Para ya. No se lo quites en marcha, que le vas a dar algo. Es demasiado apretado, por eso no debe funcionar. Un aplauso. Los experimentos mejor con gaseosa. Rodrigo Rato, como les decía, está sentado a mi derecha, expresidente de Bankia. ¿Hay confabulación de su partido contra usted? Yo me he tenido que sufrir y padecer mucho y es bastante cansado, bastante duro. Y hay que creer, ¿no?, en la independencia judicial. Imposible. ¿Qué autocrítica, digamos, que puede hacer usted de su gestión al frente de Caja Madrid, después Bankia? Yo tengo muy mala memoria, muchas horas muertas. Sin hacer nada. Claro, después a lo menos se me iba la olla. Las matemáticas como nunca te las han contado. ¿Cuánto es el cuadrado de 6? 3. Agiliza tu ingenio. ¿4x4 qué es? El todoterreno. ¿4x2? Carrefour. La oferta, ¿no? Puede estar, hermano. Retos matemáticos para entrenar la mente. 8 y 8 sí son 16. Pero te recuerdo, se pone el 6 y se lleva 1. Yo empecé de izquierda a derecha. Los libros imprescindibles para descubrir que las matemáticas son mucho más que fórmulas. Raíz cuadrada de 25. 25. Viva la inteligencia i viva la sabiduria. En setena posició, una boja de les serps. Que me ha gustado mucho, pero te agradezco no te hayas traído las serpientes. Claro que no, Kika, ni que nosotros fuéramos Pico Esquina 7.0 y aquí no pasaran esas cosas y fuésemos súper buenos compañeros y no supiésemos tu miedo a las serpientes. ¡Que pase el rule florentino! Ya basta. Ayúdame aquí. Qué suave. Es muy difícil mantener ese tipo de serpiente. ¿Y por qué tiene un gordo? Tiene muy complicado, ¿verdad? Serpiente. ¡No! ¡Tiene cosas ahí dentro! ¡Tiene cosas! Es la hora de la pastilla.
necesito que me ayudéis a encontrar pareja. ¿Pareja? ¿A ti? Vamos, en la página. ¿De qué gana este? ¿Qué gana? De Telecinco. Eso es mentira. Ah, hombre, entonces, ¿para qué preguntas? Bueno, un whisky y a dormir. La Estación Espacial China Taikon 1 se cierne sobre nuestras cabezas. Va a caer sobre la Tierra. Tampoco me lo creo. Que yo creo que no es verdad, ¿no? Pues parece bien, porque por lo menos ya desaparecemos de una vez. Ah, bueno, gracias. Pero luego estamos en ese concierto de OT, pero en esto sí puedes participar tú, Emilio. ¿Por qué? Porque se buscan feos. ¡Mira aquí, mira aquí! Wow. ¿Dónde vamos, Aitana? Eso es como una señora. Al paso. Se te ha olvidado por unos segundos. ¿Has tenido una duda de dónde íbamos? ¿Me sabes todavía en qué ciudad estamos? Sí, hombre, en Madrid. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¿Este qué edificio era? Esto era el ayuntamiento. Estarán del 1800 y pico, no lo sé. Yo tampoco, yo en historia saqué un 4.5. Por poco. Y copiando. Hillary Clinton, una mica maldestra en el seu viatge a l'Índia. Primerament, rellisca. Ai! I quan els assistents doncs, l'ajuden a baixar, sembla que no és suficient ajuda, perquè torna a relliscar. ¿De verdad quieres que te suba él? Es que se lo estás poniendo de el canto. El tipo más fuerte que hay en la sala, no sé yo. Vale, vale. Claro. Ahí está, Ignatius coge a Raúl Gadi en brazos. Right. Cuidado, cuidado, pero ponle bien, a ver si la vamos a liar. Cuidado. Uf, uf, okay, qué mal lo he pasado. El agua lejos. Mal rato, ha puesto para un tipo con brazos el agua. Vale. No le hagas el muñeco. No tiene limitaciones. ¿Cuál es tu clasificación de discapacidad? 87%, a tope. No está mal, ¿eh? 87%. O sea, para el que no me vea. Hay una competición de esto también. Sí. Pero Echenique me gana, ¿eh? No. A tope ahí. ¿Y hay 100%? I la Stephen Hawking. O Rita Barberà, què dir, ja... No pot ser que la veiem més grossa, i sí. Vinga, doncs, comença ara sí el sorteig. Haurem alguna bomba, eh? Alguna bomba. Doncs mira, poc hem hagut d'esperar. Ja hi ha raig, absolutament obert. Dissimula. És la cosa més simple i més tonta que s'ha fabricat en el món. Ja és aquí el número 6, l'home que es va enfrontar a un os. Un anciano. Oh. Yayo. De 77 años. Yayo. Se enfrenta a un oso en Palencia. Oh. ¡Joder, ahí a tope! ¡Qué guay, cómo mola! De pronto su perro empezó a ladrar. Se dirigió hacia el can, este se envalentonó y en ese instante de entre las peñas salió un oso enorme. Estaba a menos de un metro y me planté ante él porque no había otra solución. Claro que sí. Le di en la cabeza con el palo que llevaba yo en la mano. Un palo mis dieces, por supuesto. Más 15 en materias primas, más 20 en experiencia y más 30 en huevos como pelotas de Nivea. Claro. Pero el oso me empujó y me tiró al suelo. Y dice Saturnino, Secundino. Me quedé un poco aturdido, me alejé de allí rodando y yendo a gatas. Y hasta que estaba a 200 metros no volví la cabeza para atrás. Tela, Me arrepiento de no haber sido más precavido. Aseguraba a la salida del hospital Secundino que dice estar soltero. Cuidado. Este tío es mi héroe. Avui som a Riudellots de la Selva. Hem vingut a conèixer en Mateu Tolzà, un noi que quan obre la boca sembla que s'hagi empassat l'arca de Noé. Los catalanes hacen cosas. Sabries imitar algun animal? Un animal, jo mateix, un animal no. Ah, sí? O no. No? Cacaracú! Ho sabem. Això diu ell, què li hem de dir? El porc. El gos? Wow. Tampoc ens hi estem esforçant gaire, eh? No, no. Clar. El gos. Riuen? Les vaques riuen quan acaben de... No. Coneixes en Mateu Tolzà? Sí, em sona. Sí? Sí. Sí, i tant. Sí, i tant. Sí? Sap imitar molt bé diferents tipus d'animals. Bueno, té molta sort. Tenen molts coloms. A més, en té, no sé, 500 o 700. Tenen 700 coloms, a casa seva? Sí. Digui 1.000, digui 1.000. No, 1.000 no. Sí, 1.000. No. 2.000 podem tenir. No. Sí, home. Sí, no, home, no. La gent no saben res. No saben res. Clar. I els de Can Fanga, menys. Clar, 3.000. Els coloms són fastigosos i estan tots mig apedaçats, però fot una gràcia a Déu anar-los donant menjar i mirar com mouen el cap. Bueno, aquest no el mou gaire, però juraria que el sento. Que ets en Mateu? Sóc en Mateu, jo mateix. El que imita animals? Correcte, aquest mateix. T'haig de dir, Propeio, que això no és un colom, és un tudó. Ah, bé. A la meva dreta, en Joan. Hola.
Soc en Joan i soc pari fantàstic. M'agrada viure. I a la meva esquerra, l'Engràcia. Soc l'Engràcia i m'agrada molt viatjar. He estat a la Índia, a la Xina, a Londres... Vale, 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 ja està, Engràcia, ja està. Mateu, et vaig dient animals i tu els vas fent. Començarem per els ocells. Un pardal. Bé, de moment? Sí. Sí? Sí, sí. Una oca. Bueno. Una gavina. Aquest ou al darrere no m'agrada pas. La gavina fa això quan es para a les roques. Sí, perquè diu ui, 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 no? Sí. Sí. Un gos. Un gos? Faré un gos de porxo. Què, Joan? Jo no m'acosto a la casa. No? No. Amb aquest gos no entraria. No. I acabem amb un insecte, un grill. I s'assembla amb un grill o no? No fas que en senti gaires, de grills. Hi havia una vegada un porquet que caminava pel carrer de bon matí. Anava distret, sempre tenia el cap ple de pardals. Anava tan distret que una mica més l'atropella un camió que anava a marxa enrere. Jo només sé imitar animals. No, doncs imita un xot que és com un camió marxa enrere. Era un camió de porcs dels que van a Matadero. I el porc va pensar, després d'aquest insult em mereixo un premi. Va entrar al primer restaurant que va trobar i es va fotre un magret d'ànec. I se'n va anar tranquil a casa seva i no va fer res més fins a la nit. Vet aquí un gat. Vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. I després sabrem si al jurat li ha agradat la bestiesa del Mateu. En sap imitar algun d'animal, vostè, Joan? Oh, la gallina, eh? T'has d'aixecar i mira si tens l'ou. Però els catalanes hacen coses. En el número 5, menys tele i més fer l'amor. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa En Compañía de Castilla-La Mancha Media junto a Juncal Rivero. ¿Cómo está? Bien. ¿Conoce usted el programa? No, no veo nunca Castilla-La Mancha. ¡Zas en toda la boca! ¿No ve usted nunca Castilla-La Mancha? ¡Qué pena! Ah, bueno, pues ya lo siento. ¿Por algún motivo especial? Porque no me gusta. ¡Zasca! Pero si no la ve, ¿cómo sabe si le gusta? Si no ve nada, ¿por qué sabe...? Oye. Porque es una... Vale, vale, si no le gusta, no pasa nada. Estamos en directo. Que no queremos molestarle más. Estamos en directo, nada más. Se le queríamos saludarle solo. Bueno, pues a este señor, nada, decirle que haga lo que quiera, pero bueno. Primero, haga usted más el amor. Y menos la guerra. Y segundo, échenos un ojo de vez en cuando. Pero sobre todo lo primero, un poquito más de tiquitique y ese carácter que tiene usted se le va a cambiar. Algún resquemor tiene que tener, es evidente. Joan, en Gràcia, ja podeu puntuar. El Mateu i l'animal que porta dins han obtingut 92 punts dels 120 possibles. Per què pot servir això que fa? Home, evidentment per dir-li al grill que faci el favor de callar, que vull dormir. En el grill li diria que això vindria a ser o calles o baixo. És una llengua, un idioma, que aquest suposo que no el trauran. Qui? Aquells. En sap imitar algun d'animal, vostè, Joan? Com la gallina, eh? T'has d'aixecar i mira si tens l'ou. Aquesta gallina d'en Joan la podeu trobar a un circ, o al Baby TV... Què en té de gallines, vostè? No. Ah, i amb aquí xerra, doncs. Perdona, eh? Realment s'ha comportat com un gall. No li agraden els animals. Sí, no m'agraden, m'agrada i no m'agrada. M'agrada veure'ls mirats de lluny, sí, que són macos. O sigui, vostè al gos li dona una mica de menjar i ja està. I ja està, ja el tinc. Bueno, hi faig maco, eh? Però no gaire estona. No, un peçons. Però si demà es morís, per exemple, li sabia... Home, l'hem d'enterrar si es mor. O ploraria. No, i no, ni em posaria negre, tampoc. En
Mateu es col·loca en quarta posició i peta el globus de l'Oriol Serra. L'Anna i el seu vermut segueixen imparables en primera posició. No us perdeu Els Catalans Fan Coses de la setmana que ve. En quart lloc, la col·leccionista de marits. Yo vivo en un sitio que tengo de todo. Tengo el ambulatorio, tengo los municipales, tengo el tanatorio, esto. Tengo los ancianos frente de mí. Sí, que está toda la ruina está cerca, no pasa nada. ¿Eres viuda o divorciada? Soy viuda hace 19 años del primer marido. Y el otro que tuve hace 3 años. Y vienes a por el tercero, pues no está mal, ¿tres? A ver, bueno. No, está bien, llevas una media muy buena. Quin serà l'esport favorit de la Pilar? De practicar o de veure? De veure. Doncs natació. I de practicar? També. A mí me parece todo bien. Porque como yo vivo en la otra punta... Soy el prototipo de inteligencia artificial ST021, diseñado para crear historias. Muchos mensajes y muchas intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen de territorio ruso. Mi objetivo es crear historias capaces de emocionar a cualquier persona. El ejercicio de transparencia que ha hecho este partido es único. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Historias que te atrapan. Y todo lo demás son tonterías. I arribem al número 3 amb la sidra japonesa. Los japoneses han caído, se han rendido a nuestros pies. ¿Cómo? ¿Por un arma de destrucción masiva? No, por esto. Por la sidra, sí, señor. Sí, no lo sabía. ¡Ay, la sidra, que nos va a ayudar a dominar el mundo, como dice Pedro Durán! No es ¿sabes cómo, no? ¿Cómo? Porque nada más que van dos coreografías, una cagalera que se va a descomponer toda la cultura japonesa. La descomposición Pedro, va a ser literal. Que estamos en la hora de la merienda. Lo más gordo caldo. Pedro. Por favor. Por favor. ¿Cómo me voy a seguir? ¿Qué me está contando Pedro Durán? Lo más gordo caldo, acaba de decir. La sidra nos va a ayudar a... La televisión, como podéis comprobar, es una fuente muy buena para aprender. ¿Dónde estabas entonces? Des de l'estació de Sants, en a poc. ¿Qué pasa? Es que m'acaba de dir que... Tenem un lío, però de grado... Porque hace falta todavía mucha nieve para que se puedan abrir las pistas, ¿no? A ver, ya. Ahí está, que me vengo yo para acá. Que estaba allí preparando lo siguiente. Hay que estar al loro. Sevilla Beach, Juanjo Cuellar. ¿Qué pasa? Dime, Julito. Pues nada, que ¿cómo estáis ahora mismo? En Sevilla Beach. Que no te entera. Muy buenas tardes. ¿Hay o no hay plan B? Aunque Barroso ya se ha encargado de explicar que su plan B no es dar las subvenciones a Grecia. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Míriam Gavaldà, ¿qué está pasando? ¿Qué nos puedes explicar? Pues en estos momentos están paisando. Cada uno a su bola. Ahora podrán ver las informaciones más próximas al territorio desde Barcelona, Tarragona. ¡Rápido, venga! Las pruebas para ellos han determinado que no ha existido ningún proceso mental, que ellas hayan tenido algún problema. Me voy de aquí, hombre. Muchos medios y muchos compañeros como tú que ya estáis cogiendo sitio también. Exacto. Nosotros hemos estado aquí todo el día viendo los últimos preparativos. Vale, vamos. Hola y adiós. Se ha vivido una noche de muchísima intensidad social, emocional, política por parte del independentismo. La tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales como el Ramón y Cajal o como en La Paz. Este último han tenido que re... Mal. No, lo he hecho mal. Hasta luego, Luca. Un poquito despistadilla. Molta gent veient el partit per televisió, Xavi. ¿Dónde está? No lo veo. Doncs molta expectació de moment aquests primers minuts. Tete, espavila. En segona posició, abans el futbol que la família.
els calendaris dels partits de segona divisió. Jo aquestes aturades de calendari, aquestes aturades per partits internacionals, no m'acabo d'acostumar, sobretot perquè has de passar més temps amb la família, cosa que no hi estaves acostumat. Ara, festa! No ho deia per culpa seva, sinó deia perquè, clar, agafes uns hàbits de treballar cada cap de setmana, de viatjar dissabte, de jugar diumenge, i això, perdó. Hora tarda. Cada vegada el Girona sap el pa que s'hi dona en aquesta categoria de la segona divisió A, ha de tenir clar el lloc primera, on... Primera. Perdona, veus? Veus allò que deia el calendari? Encara estic acostumat. Per cert... No, està pensant en la dona. Sí, ja ha trucat. T'estimo molt, carinyo, anirem a sopar un dia d'aquest. Los aus los té així. Atención al pajarito. Hola. Hora tarde. Bueno, un whisky a dormir. Todo el mundo conoce a Cupido, el del flechazo. Mi mujer, que el 16 de junio de este año 18 nos casamos. ¿Cómo se llama tu mujer? Pero nadie conoce al otro Cupido. Tú eres mi vida, Brian y Carolina. El del día a día. Rafael era mi novio. Soy. Ya no es mi novio, ahora es un apestoso que está al lado mío. El que a pesar de los años mantiene viva la llama. ¿Cómo creen que está aquí en Madrid los hoteles para amantes? Para amantes no los hijo, porque yo tengo uno que tiene muchos años ya. Lucha a diario contra la rutina. Si que estás conmigo, ya lo sabes, te pones a dieta o se termina. Y eso, que no se lo ponemos fácil. Yo te fui infiel. No infiel, infiel del todo, porque no estabas en casa. Cuida los detalles. Vanessa Insta. ¿Quién es Vanessa Insta? Es una chica con la que te has liado. Pero fue hace mazo, en plan de... ¿Qué haces hablando con ella otra vez? Porque el amor es fuerte, pero la rutina también. Tengo novia. Sí. Bueno, pues te veo a ti ahora. Estás tonta. Normal, que está buenísima. Y todo el pepino que tengo yo, tienes para todo el mundo, no vas para ti sola. ¿Lo guardas para ti? Y por fin. En el número 1, el millor dels millors, l'Hidalgo torna a pixar fora de test. ¿De qué te ríes, cariño? Mira, de verdad, parecen adolescentes. De verte. ¿De verme? ¿Y te hago gracia o qué? Pues sí, desde que te veo siempre me hace una gracia que tal que... Ay, qué risa te ha feliz. ¿Y desde cuándo me conoces tú a mí? Pues mira el disco, desde cuándo lo llevo, fíjate si ¿qué tengo... ¿Qué disco? Sácame. Este disco es del año, me parece, 2000 o 2001. Y llevo intentando, han pasado, ¿cuánto? 18 años. Llevo intentando encontrar a la mujer que lo compró y estabas tú aquí. Para Ana, con mucho amor, I love you, voy a ponerte. Love. Firmado por Antonio Hidalgo. Y haz una cosa, está temblando de emoción. No, es que es un proyecto de Parkinson. Ah. Fíjense, por favor, en este momento que tenemos a los espartanos, ¿no? Espartanos dispuestos a torear, ¿o qué? Lo que tú quieras. Voy a grabar el arroz que he hecho, y que me queda aquí en la ventana. Lo veis ahí en el suelo también. Nos asomamos y vemos cómo la vecina conflictiva saca un paquete y arroja varios puñados más. Bueno, te haces una paellita con el arroz, mamarracho. Es la mierda. Pero si no me importa, lo voy a estar haciendo hasta que me muera. Para que lo sepáis. Un encanto de mujer. Well, that's good not to have all of those nasty illnesses and feeling rotten and what have you. Are there things that you quite fancy that you're not allowed to eat or drink? ¡Venga! ¡Arriba! Because, you know, milk's in a lot of things. A ver si hay abdominales. No hay abdominales, corazón. No, pero... No, hay buena pierna, buen hombro. Ojo, la pierna sí, ¿eh? Hay buena pierna. Y culo y tal. Sí. El ojo bonito. Puedes tocar. Voy a tocar el culo, un momento. Toca, no pasa nada. Tiene muy buen culo. ¿Verdad? Tengo un gen alterado. Se me nota, ¿verdad? Yo la primera vez he venido a Almería. Sí. Pero me gusta. Ara demanaria al càmera, Jordi, fes una petita panoràmica. Veieu aquí? No hi ha ningú, gairebé ningú, i és que segurament aquí a Ribes de Freser es gaudeix amb alguna salut. Ah! He de dir que aquí està buit perquè les consultes estan al primer pis. ¿Qué es lo más raro que has empaquetado? Una moto. Una persona, todo. ¿Una persona? Si me pongo ahí, ¿me empaquetas? ¿Qué hago? Te vas a sentar, rodillas al pecho, ¿vale? Sí. No te pongas nervioso. No. Coge el plástico por allí.
Si nos dan la oportunidad para hacer el ridículo, no la desaprovechamos. Tengo los ancianos frente de mí. Sí, que está toda la ruina está cerca.